una cosa che sta succedendo in Uruguay, qui. Hola Uruguay. Hola Jean-Paul Gaultier, diseñador de moda francés. Hola a todos. Otra semana en Uruguay. Empezó noviembre, se realizó el Montevideo Roller Tour y la caminata zombie. Hubo un encuentro de Foresco. Jugaron al fútbol bajo lluvia. Un uruguayo publicó sus cómics en Estados Unidos. Hubo un campeonato de skate. El jardín de Liberata cumplió 52 años. Homero probó el zoom de su cámara en Paysandú. Bañaron a Misa. Una niña subió a su cuna. Los bomberos celebraron su aniversario. Se incendió un auto la noche de Halloween. Un joven jugó al frontón contra el pizarrón. Descubrieron el cráneo de un perezoso gigante de más de 10.000 años de antigüedad. Y Bruno luchó contra el sueño en un cumpleaños de 15. Otra semana en Uruguay. Ustedes tienen una parte en mi corazón reservado por Uruguay. What do you think of Uruguay? They've got an excellent football team. That's all I really know. And what else do you know about Uruguay? Nothing. I don't know anything about Uruguay. Tranquilos, muchachos. Lo único que tienen que saber es que Uruguay es el mejor país. Unos simpáticos jóvenes se preparan para cocinar una torta. Primero, te tienes que poner tu moda para la ocasión. Ahora nos vemos bien chidos. No es la primera vez que utilizan elementos de la cultura mexicana para representarnos. Lo hicieron nuestros amigos de Viene Viene. ¡Hola! ¡Nosotros somos de Uruguay! Y lo hizo esta joven que preparó una típica ensalada de frijoles. Hoy vamos a hacer ensalada de frijoles de Uruguay. Es un muy popular aperitivo de Uruguay. Además, esta semana encontré varios trabajos sobre nuestro país hechos solo con gráficos. En algunos casos, casi imposibles de leer. Además, si el profesor quería leer, les hubiera pedido una carpeta, no un video. Deberían aprender de este joven que hizo un video muy divertido de un tema muy simple, las empanadas. Today, we'll be making... No necesito ver más. Felicitaciones. Una perra comenzó a saltar contra el portón de su casa sin razón aparente. Y luego de varios intentos logró atravesarlo. Y gracias a la magia de YouTube, podemos ver el punto de vista del vecino y la razón de esta hazaña, salir a jugar con su amigo. Y es por lo tanto nuestro can de la semana. Salta el muro por su amigo, el can de la semana. Hola gente de Uruguay, feliz Halloween. Fue Halloween y muchos uruguayos celebraron. Unos jóvenes salieron a asustar en auto, a Nari Kagamine se hizo una boca gigante, a un joven le bailó una calavera, unos músicos zombies invadieron la peatonal Sarandí, un caballo le dio dulces a unos niños y un joven intentó educar unos monstruos. Podemos tener monstruos educados, ¿verdad? No. Qué loco todo, ¿no? Un extranjero filmó una matista uruguaya que tiene a la venta y en un momento se puede ver que atrás hay alguien durmiendo en un sillón. What the fuck? What the fuck? Hace unos meses, una joven anunciaba su embarazo. Y un tiempo después, acá está Eric, que mientras lo filmaban, hizo una pose muy original para hacer caca. No caca. Y es sin dudas el momento what the fuck de la semana. Estos jóvenes con el Estadio Centenario solo para ellos filmaron un videoclip, pero eligieron una canción que no le gustó a YouTube y por eso está en silencio. Saber de qué canción era el videoclip es uno de los misterios de esta semana. Además, un joven encontró una mosca en su encendedor, un camión transportó algo muy largo, estas jóvenes filmaron un murciélago dentro de un shopping, un joven filmó noctilucas o algo fluorescente en la playa Positos. Y unos vecinos del barrio Bellavista hace unos días que conviven con este carancho que hace una cosa muy rara con el cuello. ¿What? Sí, al parecer es manso y tiene dos crías. Y es sin dudas el enigma de la semana. Y en la escena musical de esta semana, varios cantaron covers. Florencia y Guillermo.
Victoria y Daniel. Y Clara. Además, Cascote Viejo estrenó videoclip. Unos niños bailaron por la calle. Un joven tocó el himno a la alegría. Hicieron un video de Banshee. Sol Bausade visita Nueva York, cantó a dúo con un músico callejero. Agustina nos regaló su canción original titulada Nadie me quiere comprar caramelos. Nadie me quiere comprar caramelos. Y un grupo de amigos de Gichón grabaron un videoclip de Call Me Maybe. Y los postulantes a crack de esta semana son este joven que hace piruetas con el monopatín, Amelia y su animación de Pac-Man, un joven que pinta una fachada saltando, esta familia que hace una sombra gigante, Matías que hace girar un trompo sobre una mesa, Juanín que come postre de dulce de leche con cuchara y no se achica frente al gato, y estas abuelas que desfilaron con mucha elegancia en el Club Social Canelones y son por lo tanto nuestras crack de la semana. Las abuelas modelo, las crack de la semana. Y antes de despedirnos, los dejo con este video de unas extranjeras que hicieron una canción para acordarse cómo se conjuga el verbo pegar. Yo pego, tú pegas, él, ella, usted pega. Y nos vamos con los momentos what the fuck de la semana. Esta joven que se pone pasta de dientes en la cara, estos pies argentinos que ya saben que Uruguay es el mejor país. Este oso que toma sol en un jardín y esta historia de amor entre un gato y un croc. Gracias igual, YouTube. Así que gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en una semana.